¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Estamos en Clash Royale. Y sabéis que el otro día os dije que sí, al superar las 4500 copas se desbloqueaba algo interesante. Yo pensé que se desbloqueaba el Trainer Cheddar, ¿vale? Esa arena de entrenamiento con legendarias al máximo, todas las legendarias al máximo. Elixir infinito, o sea, os va tirando cartas todo el rato, pero resulta que no. Subí incluso a las 4600 y pico, como visteis, y tampoco. Resulta que es a partir de 4800, más o menos. Por lo tanto, estoy en la cuenta de Carlitos. Estoy en la cuenta de Carlitos, fijaros aquí, 5000 copazas que tiene. 5000 copazas, o sea, es una locura, debe estar entre los 3 primeros de España. Pues cuarto, pero a nada. La verdad que temporadón de Carlitos, ¿vale? Su récord de copas. Tenéis el Twitter de Carlitos en la descripción. Pero es que lo que vamos a hacer es jugar contra... Aquí se llama el Maestro Camacho, no es el Trainer Cheddar. Vamos a jugar primero una partida para que veáis cómo es. Y luego vamos a ir pensando cómo podemos ganarle, que no lo sé. Vale, no sé cómo le podemos ganar a este tío. Vais a ver, vais a flipar. Buena suerte. Uf, no, le iba a poner buena suerte, pero no puedo. A ver, yo creo que la base es intentar ganar la partida antes de que nos la gane él a nosotros con tres coronas. No se puede por una corona, yo creo que es imposible, fijaros. Leñador al 5, ¿vale? Por suerte Carlitos tiene cartas de buen nivel. Pero... O sea, todas las legendarias al 5, ¿vale? Ahí está el... Ahí voy a tirar el rayo. A ver si mato a todos, creo que sí. No, dale, dale. Esto es lo que os digo, estoy defendiendo y no debería defender. Lo que tendría que hacer es atacar yo por el otro lado, pero es que... ¿Con qué? Es que tiene elixir infinito, gente. No es que tenga todas las cartas al máximo. Es que tiene elixir infinito, o sea, mirad esto. Todas las legendarias al 5 y aparte no me para de tirar nada. No puedo, mirad lo que tiene en la mesa. En el juego. Bueno, gente. Vamos a pensar, a ver, yo creo que necesito cartas baratas. Vamos a ver, no le quiero tocar los mazos a Carlitos. Vale, creo que este es el del primero del mundo. Voy a asegurarme. Porque si es así, luego se lo puedo volver a copiar. El de Rocket Pong. Sí, efectivamente. Tengo que hacer un ataque increíble que la princesa no me tarjete el ejército de esqueletos. Porque si no, estoy muerto. Y a ver si somos capaces. O sea, es que ya habéis visto lo que me ha tirado. Es una locura. El problema es que tiene elixir infinito, ¿vale? A ver, voy a atacar rápido. Directamente, porque... A ver, él no defiende, creo. Yo solo ataca, pero es que ataca con todo, ¿no? Os deja pasar... 3 segundos y empieza a soltaros todo. Entonces yo creo que hay que ignorarle en la... En el ataque. Es que esta no la matamos, la princesa al 5 con el tronco al 3, ¿verdad? A ver, venga, defendemos con esto. Aquí, el mini peca que fue para lo que lo compré, para el leñador. Vale, y ahora que ya ha gastado la princesa, aunque bueno, es que... Y tiene espejo, fijaros. A ver, la furia con el ejército de esqueletos. Ahí está la princesa, eso es lo que me refería. Pero la tiramos, La tiramos, no. Vaya galleta que me he comido. No, esto no funciona, gente, esto no funciona. Hay que atacar en plan a reventar. Tengo que olvidarme de defender, o sea, tengo que atacar directamente. Es que no puedo defender, es imposible. No puedo. Madre mía. El tronco, madre mía. Madre mía lo que nos espera para intentar vencer a este tío. Madre mía del amor hermoso. A ver, no, este mazo no me funciona. Tengo que olvidarme de la defensa, ni zap, ni tronco, ni nada. En vez del ejército de esqueletos que mueren de un toque de la princesa. Entre que tiro las flechas y no. Vamos a intentarlo, pero... Pero no lo sé, gente, no lo sé. La verdad que tenía un montón de ganas de bloquear al Trainer Cheddar. Que aquí es el Maestro Camacho, la verdad que me gusta más Trainer Cheddar. Pero vamos a ver, vamos a intentar. Vale, como seguramente nos defienda esto con la princesa, creo yo. Voy a ir con el montapuerco, con el... Ahí está. Con el megasbirro, ¿vale? Ahora sí. Vale. Aquí es la primera vez que lo obligamos a defender de verdad. ¿Vale? Fijaros que ahí ya casi le he tirado la torre. Vale, esta puede ser la buena, ¿eh? No, pero es que lo que quiero es atacar. Y si me pone eso ahí... Vale. Reventa las chispitas. Madre mía, lo que aguanta el chispitas al 5. Vale, ¿muere la princesa también? Sí, porque así con los... Estos puedo matar a eso. Madre mía del amor hermoso. No tengo, ha decidido atacar por este lado. Yo no puedo atacar por el mismo lado que él. Es inviable, o sea, es inviable. Es completamente inviable, gente. Es completamente inviable. No. Vale, no tengo que atacar tan fuerte al principio. Si ataco tan fuerte al principio me va a reventar directo. Porque va a atacar por el mismo lado que yo. Y no, tengo que dejar que me ataque y luego tirarle todo por el otro lado. Fijaros qué destrozo, madre. Vaya, tres palizas seguidas que me acabo de comer, Pero es que mirar esto, es que mirar todo lo que tiene ahí. Elixir infinito y no para de tirar tropas.
A ver, yo creo que el mazo está bien. Sí, más o menos. ¿Es barato? Vale, venga. ¡No! ¡No! ¡Uf! ¿Casi le juego en arena? ¿Casi le juego en arena? La que podría haber liado si le juego con 5.000 copas y pierdo me mata. Y además con el mazo troll ese. A 100. Ahora mismo tengo el corazón. A 100. A ver, vamos a dejar que me ataque. A ver, tampoco quiero dejar. Voy a tirar el mini peca para que haga daño. Vale, pero a ver si no defiende. No voy a tirar nada más. Vale, ahí está. Ahí está. Que empieza a atacar por el otro lado, ¿vale? No, pesado. Vale, 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 vale. A ver, voy a defender al chispita simplemente porque si no, es que me tira ya la torre. Y si me tira ya la torre, vale, vale, ahí está. Vale, a ver. No, no, compañero, compañero. No me ataque las dos torres porque como ataque las dos torres no puedo. Vale, decídete por una. Madre mía. Es que ese leñador al 5, mira eso, por favor. Hijo de mi vida, que me ha reventado la torre. Vale, vale, a ver, a ver, a ver. A ver, si no tira chispitas, ¿solo con el leñador me la tirará? Sí, con el leñador, con el otro tanqueando me la tira. A ver, si pudiese tirarle los duendes de forma que muera. No muere, ¿verdad? Sí, sí muere, sí muere. Sí muere, es que le tiraría la furia al leñador, pero creo que no. ¡Es imposible! ¡Es imposible! No puedo, no puedo. Es que me ataca a un lado, luego me ataca el otro, luego me revienta y es que me está destrozando. No, no, no consigo llegar. No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Vale, no sé cómo hacerlo. Tengo que cambiar algo en el mazo. O sea, es que no sé si tengo que cambiar algo o jugar con este mazo y esperar a que me ataque él y luego atacar yo. Que creo que va a ser la solución. Creo que va a ser la solución. No lo sé, no lo sé, pero es que las flechas yo creo que me las voy a ahorrar. Porque al final, pues, que si me tira la princesa y yo tiro las flechas, pues que al final me puede tirar otra y otra y otra. No sé, no lo sé. Buena suerte, le iba a poner buena suerte, pero no puedo. A ver, venga, va. Tírame algo, compañero, pero tírame algo ya. Necesito que me ataques por un lado para yo atacarte por el otro. Meterle un combo brutal. Y es que él creo que espera que ataque yo. Vale, vale, vale. Vamos a dejar que tire algo más. Ahí estamos. Venga. Vamos. Ahí está. Ahí está. Vamos. Sep. Sep, sep. Vale, 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 vale. Quieto ahí, chispitas. Vale, a ver. Que yo me entere. Nah, me revienta igual. Casi lo hemos hecho, pero quizá con un zap. Madre mía. Madre mía, cómo estoy pillando gente. No había pillado tanto en mi vida. O sea, en mi vida. No, no me vale este mazo. ¿Y con la triple mosquetera al principio? Si le meto unos guardi... O sea, unos bárbaros separados al principio. ¿Contra la triple mosquetera qué? Puede que aquí esté la solución, gente. Puede que aquí esté la solución. No, me tienen que tocar los bárbaros de primeros. Porque si me tocan los bárbaros de primeros, buena suerte. Si me tocan los bárbaros de primeros, los separo. Y él no sabe dónde atacar, ¿vale? Que bueno, puedo hacer lo mismo con la triple mosquetera. Porque sabemos que él no ataca al principio. A ver, suele atacar la izquierda, ¿no? Me voy a separar la triple mosquetera. A ver si la despisto. Al final es una maldita máquina. No puede ser que sigamos perdiendo, ¿vale? Venga. Venga. Madre. Madre mía, me ha tirado doble tronco. No me lo creo, no me lo puedo creer. O sea, esto sí que no me lo puedo creer. Me ha tirado doble tronco a la triple mosquetera. Doble tronco a la triple mosquetera. Anda, anda, anda y anda. Anda y pedalea. Madre mía, anda y pedalea. Madre mía. Venga, venga, venga. Tiro torre. Tiro torre, venga, venga, tíralo. Vale, ahora. Los bárbaros. Venga, 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 venga. La furia. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Magicius! No, es que no puedo, es que es imposible. Ese doble tronco a la triple mosquetera. Voy a probar con el mismo mazo, a ver si empiezo con los bárbaros, ¿vale? Porque los bárbaros sí que puedo separar dos y dos. ¿Y cuánto llevo? Llevo como 15 partidas, ¿eh? No exagero. Venga, bárbaros, vale, vale, vale. A ver, yo creo que lo de que separes dos es más lotería que otra cosa, ¿no? Porque lo tiras así y a veces se va uno y otras veces no. Pero bueno, a ver. Lo separamos, ahorramos elixir, a ver qué lado defiende. Supongo que defenderá el que van tres, ¿no? Porque la inteligencia artificial detectará que... Ahí está. ¿Doble tronco, por favor? ¿Doble tronco? Ahí estamos, mi niño. Vale, vale, es pillo, ¿eh? Es pillo. Ahora solo queda esperar a ver qué lado ataca. Ahí estamos. Ahí estamos. Una furia. Ahora no puedes tener doble tronco, o sea que no te vengas arriba. Vamos, esta sí, esta es la mía, esta es la mía. Bien hecho, sí. Guardias para tanquear. Venga, 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 vale, ahí está, la mosquetera, la doble mosquetera, doble mosquetera.
Venga, ahora esto. Necesito tirar el zap aquí. Necesito tirar el zap aquí. No, no. Zap, 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 zap. Espera, espera, espera. Tírala, tírala. Vamos. Vamos a la mosquetera. Vamos a la mosquetera. No, no. No le va a matar. No me lo creo. No me lo creo, pero Buah, he estado al límite. Vale, vale. La estrategia es esta. La estrategia es esta. Venteavo intento, gente, venteavo intento. Vamos a ver. Si empiezo atacando a saco en plan así, ¿qué pasa? Y luego tiro torre y espero que pase y le tiro algo. Vamos a verlo, vamos a verlo, a ver. Tiro torre. ¿Vale? Hasta ahí estamos de acuerdo. Vale, tiro torre. Y ahora, ¿por qué no te pones a atacar el otro lado? ¿Eh? ¿Por qué te pones a atacar el otro lado? Vale, 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 vale. Esperamos, esperamos, gente, esperamos, 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 esperamos. Esperamos a que pase, que pase, que pase mago de hielo ya. Vale, vale, que pase, que pase, que pase. Vale. Ahora, tuco en tuco. Vamos. Sí, 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 estás a buena, dime que sí. Vale, espíritu de hielo, se va la conexión, no pasa nada. Vale, vamos, vamos. Reventar, 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 reventar. ¡Vamos! 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 Lo que me ha costado no tiene nombre. No os exagero, ¿vale? No os exagero. Chillé 40 minutos jugando contra la máquina. No podéis ver las repeticiones porque no te deja verlo repetido. Pero llevo 40 minutos jugando contra este maldito bicho. 40 minutos. Hasta que ha cuadrado una, que le he tirado la torre al principio, atacado por el otro lado. He tirado imperfecta la triple mosquetera con el espíritu de hielo, con el... la furia, y le he reventado la torre. Pero es dificilísimo, pero dificilísimo. Es lo más difícil que he hecho en Clash Royale, con diferencia. Pero bueno, lo hemos batido, lo hemos conseguido. Vale, creo que somos el primer español en hacerlo. Así que perfecto. Y nada más, gente, espero que os haya gustado. Podéis darle like, suscribiros al canal y compartir este vídeo si es así. Gracias a Garritos por dejarme la cuenta. Y nos vemos en el siguiente.